Muchas gracias, Cristian. Toño, ¿cómo están? Abrazo enorme. Nosotros por acá en el hotel de concentración del equipo mexicano a la orilla del Pacífico. Hasta sienten la brisa seguramente de este hermoso lugar en Viña del Mar. Bueno, todo está definido para el juego de hoy ante la selección de Bolivia. México estrena dupla la ofensiva con Herrera, con Bozo y hasta varios jugadores estrenan look. Vamos con esta información. Temprana la cita para emprender el viaje a Viña del Mar. Nos esperan 134 kilómetros. Ruta definida. Chile cuenta con una de las redes más avanzadas de autopistas de toda Latinoamérica. El trayecto se hace ameno entre viñedos, pueblos y fantásticos túneles que parecen transportarnos en el tiempo. Se llega a Viña del Mar y aunque el viento es frío y fuerte, hay sol. Esta familia de pelícanos nos da la bienvenida a unos cuantos pasos sobre la playa, el hotel de concentración de la selección azteca que llega en medio de un importante dispositivo de seguridad. Nos dirigimos al Sausalito, la casa del Everton de la Liga Chilena, una verdadera alfombra a la cancha, luce en impecable estado. A Miguel Herrera le importa poco la crítica que los medios internacionales hacen a la selección por el equipo que ha enviado a la Copa América. Pues la verdad que yo no veo que no sean los titulares. Ellos son los 23 que elegimos para este torneo y para mí son muy buenos. La gente que viene aquí viene con toda la ilusión de llegar hasta la final y tratar de ganarla. Ese es nuestro objetivo. No lo voy a dejar de decir así. Jesús Corona es el elegido para cubrir el marco. Lo tomo como una nueva oportunidad, no como revancha, sino como una nueva oportunidad que se me brinda, que me brinda el fútbol, que me da también el cuerpo técnico y bueno, lo estoy viviendo al máximo, intensamente y buscando aprovechar cada momento que tengo de estar aquí en mi selección nacional. La única duda del Piojo, Güemes u Osuna en el medio campo, queda despejada. Será el nuevo jugador del América el responsable de la recuperación. Y la gran novedad, la dupla de ataque conformada por Bozo y Herrera. Mancuerna de estreno para el día del debut. Y look de estreno para el juego ante Bolivia. Todos, o casi todos, lucen nuevos cortes. Bozo, Montes, Corona, Marco Fabián, Aquino y hasta Esqueda que dijo adiós a los chinos. Y mientras llega el momento del juego ante Bolivia, Viña del Mar nos regala postales para enmarcar como sus atardeceres, para contemplar el instante en que el día le da paso a la noche. Todas las dudas se han despejado. Miguel Herrera tiene ya su 11 listo para enfrentar esta noche al equipo boliviano. Repasemos la alineación con Corona en el marco. Rafael Márquez, Hugo Ayala y Julio César Domínguez, los tres centrales. Por izquierda, Aldrete. Por derecha, Jerry Flores, que se ganó a pulso la titularidad. La duda estaba aquí. ¿Será Güemes el hombre que arrancará el partido ante los bolivianos como recuperador? Por izquierda estará Jesús Manuel Corona. Del otro costado, Juan Carlos Medina, el negrito. Y arriba, la dupla ahora conformada por Vicente Matías Bozo y Lalo Herrera. Es Raúl Jiménez el jugador sacrificado en la parte alta del equipo mexicano. Señores, todo está listo. Chile ya ganó Ecuador. Hoy México buscará hacer lo mismo ante la selección de Bolivia.